Hola. Hola. LightSpeed Spanish podcast number 32 for two. Scottish, really, that isn't it? For for advanced. Advanced intermediate. And today we're talking about some special verbs that are reflexive and not, and the differences. Yes. Va a ser súper interesante. Cintia. Sí. ¿Y tú cómo estás? Este es mi pulgar. ¿Te gusta? Es un pulgar imponente. Sí, no. No juegues al Thumb of War, no. Thumb of War, no. ¿Cómo se dice? I declare. Sí. I declare. War of Thumb o Thumb of War. No sé, no me acuerdo. No sé. Con Gordon, porque pierdes. 1, 2, 3, 4, I declare a thumb war. A thumb war. Ajá, vale. Bueno, eso. Eso, no juegues con Gordon. Sí. Que no. Vale, Cintia. Deja de hablar de... ¿Te imaginas si hubieras elegido como trabajo... ¿cómo se dice? ¿No? ¿Oncólogos? ¿Los oncólogos son...? Sí. Pero... La gente diría, no con el pulgar. No, con el pulgar no. Pero yo puedo hacer autostop. Sí. Fantásticamente. Sí, la gente te ve. Sí, sí. Desde ¿no? España, ¿no? Creo que estoy en Inglaterra. Ve un pulgar allí. En el horizonte, ¿no? Ay, Dios mío. Vale. Vale, Cintia, vamos. Vamos a hablar de unos verbos interesantes. Sí. Tratar. Tratar. Y tratarse. Y tratarse, ¿vale? Vale, ok. Entonces, he oído de que... ¿Qué? Oh, que no. He de... oído que... No, he oído, vale. Coma. Pensaba que ¿de estaba qué trata? De un dequeísmo no, en español. ¿De qué vale. trata la peli? Ah, vale, sí. ¿Vale? O... ¿De qué se trata la peli? Vale. ¿Vale? ¿De qué trata la peli? ¿De qué se trata la peli? ¿Para ti hay mucha diferencia? A ver, a priori no. Pero sí, pero... Sí, hay una pequeña diferencia. Porque ¿de qué trata la película? O ¿de qué trata? Esperas algo más preparado, algo más largo, ¿no? Uh-huh. Trata de... Bla, 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 bla. Entonces es más como... What's the plot like? Sí, como el plot. Sí, sí, what's the plot. Sí, uh-huh. What's the plot about, ¿no? Uh-huh. Pero ¿de qué se trata? Puede ser algo más específico, como, oh, se trata de la guerra, o se trata de, no sé, lo que sea. Okay. Es algo más reducido, ¿no? Hablabas de... Como de what's the topic. The topic, ah, vale, sí. O what's it about, like, in a nutshell. Uh-huh. Vale, cuando hablabas de una como una reunión con el jefe. Sí. Y la pregunta es... Era, por ejemplo, había un ejemplo. El jefe quiere hablar contigo. Y la otra persona dice, ¿y sabes de qué se trata? You know what it's about. Y luego, pues se trata de tu... Sí. Tu finiquito. Sí. Se trata de lo que sea. Sí. Ok, entonces... ¿De qué trata? ¿De qué trata? Es como... Trata de... Usan a veces el argumento, es como el... Sí, argumento. ¿Cuál es el argumento de la película? Vale, sí. The plot. El argumento es una mujer que conoce a un hombre y na. Sí. Ese es el de qué trata. Vale. Trata de algo. Ok. Luego tenemos que... tenemos como... el trato con la gente. Un momento, antes de eso, tratar de, puede ser tratar de, it's about something, o también significa to try. Ah, to try to. To try to do something. Por ejemplo, digo, a ver, estoy tratando de estudiar, por favor, no hagáis ruido, ¿vale? Estoy tratando de, I'm trying to study. O estoy tratando de... Antes de hablar de otra cosa, sí. También se puede usar intentar... Tratar de intentar estudiar. Sí, ¿no? Intentar no necesita de. Intentar algo. Tratar de hacer algo. Vale, muy bien. Sí. Y luego, perdóname. No, nada.
Ya está. Y ya habla de otra cosa, ¿no? De tratar, no, tratar de eso. Venga. Y luego tenemos tratar un asunto. Sí, tratar un asunto. ¿Qué sería en inglés? To deal with a topic, sí. O deal with a subject. Sí, a matter. A matter. O, sí. Sí, deal with a matter. Sí. Mm-hmm. Sí, vale. Entonces, ¿cómo se diría? Vale, we're hoy dealing with it. Sí. En esta clase de hoy tratamos del asunto de las drogas, por ejemplo. Ok, muy bien, muy bien. Ahora me gustaría hablar un poco de acabar. Acabar, ¿vale? Y acabarse, ¿vale? Entonces, lo más común, se acabó. Se acabó, it's over. Mm-hmm. Se acabó, it's over. Acabar, to finish. Sí. Y acabarse es como... Porque acabarse es to finish itself, ¿no? Sí. It's done. Por ejemplo, la relación se acabó. Se acabó. The relationship is over. O la película se acabó, o el proyecto se acabó, o la entrevista se acabó. Una pregunta de un poco de confusión que tengo. Vale, he oído, ya está, se acabó. Ajá. ¿Vale? Pues como, it's finished. That's it's it. Over. Sí. Yeah. ¿También es posible decir se ha acabado? Se ha acabado, sí. Esto se ha acabado ya. O esto, sí, esto se acaba aquí. Se acaba aquí, sí. Se ha acabado, se acabó. Sí. Vale. ¿Cuál es para decir it's done, that's it, no more? Se acabó. Se acabó. Sí. Vale. Es lo que oigo más, ¿no? Sí, se acabó. Pero también se puede decir, no sé. Si estamos discutiendo, ¿vale? Uh-huh. Dos personas, o yo y otra persona, puedo decir, esto se acaba hoy. Vale. This is going to be resolved today. Vale. O this is resolved, sí, today. Ajá. O this is over today. Today. It's, sí, over today. Esto se acaba hoy. Sí. Vale, muy bien. Y luego tenemos que, como, acabar con algo o con alguien. Acabar con alguien. To split up. Ah, sí. Si dices, ¿cómo terminar la relación? Acabé con José. También puede ser to murder. ¿Qué dices? ¿Salías con José? Salía con José. ¿Quién es este José? He usado el nombre más común de España. Vale, pues Juan. Juan. Ahora hay un Juan en internet. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Facebook. Vale, pues con Luis. Vale. Ok, muy bien. Y no tenemos mucho tiempo, pero quiero hablar de algo que para mí es muy interesante. Acabar de. Sí, ¿vale? Acabar de. Que es to just. Sí. ¿No? ¿Vale? To have just. O to just. Ok. Entonces, sí. Yo puedo decir, acabo de llegar. Sí. Que es, I have just, en inglés, I have just arrived. Sí. ¿Vale? O digo, en inglés, no sé, creo que los americanos dirían, I just arrived. Sí. Sí, vale. Pero decimos, I have just. Perfecto. Pero en español... Perfecto te refieres al tiempo, ¿no? Perfecto. Toma, perfecto. Sí, es una frase perfecta. Vale. Sí. Pero en español, indicativo. Acabo de. Acabo de, vale. Pero luego en el pasado... Indicativo... ¿A qué te refieres indicativo? Indicativo también es el tuyo. ¿A indicativo o subjuntivo? No, pero ¿te refieres digo... a presente? Presente, sí. Sí. Vale, presente y usamos perfecto. Vale. Sí. Luego, en el pasado, para decir I had just arrived, ¿qué usáis? I have just arrived. I had just arrived. Acababa de llegar. Vale, entonces no usáis había acabado de llegar, no. No, había acabado de llegar, no. Acababa de llegar. Entonces, acababa. El imperfecto es I had just arrived. Sí. En ese momento. Acababa de llegar, sí. O acababa de llegar cuando llamó por teléfono. Sí. I had just arrived when she phoned, when she rang. Mm-hmm. Sí, es interesante porque no es como el inglés. No, en eso, no, es diferente la estructura. Mm-hmm. Sí. Que muy bien. Entonces... Y luego, claro, después del de va el verbo en infinitivo. Porque después de una preposición, como a, con, de, por, para...
va el infinitivo. Entonces, llegar, comer, terminar, lo que sea. Sí. Pues este podcast se ha acabado. Se ha terminado, se ha acabado. Se acabó. Muy bien, Gordon. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Cindia. A ti, Gordon. Vale, entonces... ¿Nos vamos? Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.